Un niño con la habilidad de alterar la verdad puede meterse en problemas. O puede convertirse en actor. Tal como ocurrió con el hijo de dos inmigrantes griegos. Creció con una mente ingeniosa y la utilizó para dar origen al detective más famoso de las series televisivas de Estados Unidos. El personaje era un hombre ostentoso, salvaje y obsesionado por las mujeres. Asimismo, era el actor. Tuvo tres esposas, una novia y numerosos amoríos, lo que sin duda causó un gran dolor a su familia. Hoy conoceremos a los dos, al excéntrico detective Theo Koyak y al hombre que lo caracterizaba, Telly Savalas. En la década de las discotecas, las drogas, las estrellas y la música pop, surgió un nuevo icono. Tal vez no era el más apuesto, ni el más famoso. Pero durante 5 años, Telly Savalas fue el hombre más visto de la televisión estadounidense de los años 70, gracias a su personaje, el detective Theo Koyak. Still with the Italian suits, I see. Well, I'm very happy you noticed. When he walked into a room, Sinatra had that, and he had it. Everything really stopped. You can't admit to yourself that he's innocent. You want to know why? Because to admit it, you'd have to admit how corrupt you really are. Telly had the ability to move me as an actor. Very few actors do. When are you gonna find the medicine for my birds? They're dropping like flies. He had a look about him that said, I'm all man. He loved women. He loved all kinds of women. It was his favorite drug. Telly was a winner. Everything he did, and he had to win. He had to win. Hey, fish. Loves you, baby. Telly Savalas. ¿Quién te ama, cariño? Hollywood, 1963. Durante la 33ª entrega de los premios Oscar, Telly Savalas, nominado como mejor actor secundario, esperaba con ansiedad el anuncio de los ganadores. Savalas tenía 40 años y, para sorpresa de todos, apenas tenía 5 años en la carrera artística. Desde el momento en que se abrió el sobre, Telly supo que su vida estaba a punto de cambiar. ¿Cómo llegó allí? Solo él lo sabe. Aristotle Telly Savalas nació el 21 de enero de 1923. Era el segundo hijo de dos inmigrantes griegos. Telly creció en las calles de Nueva York durante los años de la Gran Depresión Económica. Cristina, su madre, era una artista. Nicolás, su padre, era propietario de varios restaurantes. La familia era muy importante para el clan Savalas y era el pilar de apoyo tanto en las buenas como en las malas. My father was a very wealthy man at one time. And during the crash of 1929, I believe, he lost everything. And we were not really impoverished, but there were tough times following that. The Great Depression. La depresión destruyó el espíritu de muchos hombres, pero no el de Nicolás Savalas. La familia se mudó a un pequeño departamento ubicado en la parte superior del único restaurante que le quedó. Nicolás siempre estimuló a sus 5 hijos a buscar la fortaleza en sus raíces griegas. De hecho, hasta que inició la escuela primaria, la única lengua que hablaba Telly era el griego. My father had a big strap in the kitchen and a sign right next to it. And it said, whoever speaks English in this house gets this. Telly era un niño de temperamento apacible y la estrella de la familia. Como muchos niños, siempre competía con Gus, su hermano mayor, para ser el mejor. Pero con George y Teddy, sus hermanos menores, se tornaba protector. De su padre aprendió a enfrentar la adversidad con tranquilidad y un poco de decepción. El mayor de los Savalas era un carismático timador, capaz de cobrar a los incautos turistas 25 centavos por el derecho de pasear en una playa pública. Inventar historias o exagerarlas constituía su mayor habilidad. De su madre, una talentosa actriz, Telly heredó la sensibilidad espiritual. Sin embargo, su carisma y su personalidad encantadora eran atributos propios.
Telly had such a wonderful way with people. I mean, everyone he met, it was just, you just felt as though you've known him forever. Telly comenzó a trabajar desde muy joven, pero nunca se orientó hacia ninguna carrera. En la secundaria manifestó interés por la psiquiatría, pues sentía fascinación por el comportamiento humano. De hecho, algunas veces hacía comentarios mordaces solo para observar la reacción de las personas. Pero en el fondo, Telly era en extremo sensible. Cierta vez, mientras trabajaba como salvavidas, no pudo impedir que un hombre se ahogara y el terrible recuerdo lo persiguió por el resto de su vida. Durante la Segunda Guerra Mundial, el patriótico Telly se unió al ejército como voluntario médico. Pero las historias de su participación durante la guerra están incompletas. Una de ellas dice que fue enviado a Europa, donde resultó herido. Otra relata que fue enviado a Sudáfrica, donde lo consideraron espía. La verdad es que nunca abandonó Estados Unidos. Los informes médicos del ejército revelan que a los 20 años, Telly ingresó a un hospital militar después de sufrir un terrible accidente en Virginia. And when I saw him later on at the hospital, and soon after he recovered, I said, "Tell you exactly what went through your army career." He said, "Let's not talk about it. Forget it." He never wanted to talk about it. That was the mystery. Telly estuvo convaleciente durante un año. Después de que el ejército le diera de baja en 1944, ingresó a la Universidad de Columbia para estudiar psicología. Telly era un estudiante poco destacado y aún inseguro de su vocación profesional cuando conoció a una chica en un baile griego estadounidense. I thought he was very handsome and charming, and of course I was impressed. I came from a very strict family; they didn't allow you to go out with anyone. Kathleen Nikolaida solo tenía 17 años cuando se escabulló de su casa para encontrarse con Telly, que entonces tenía 23 años. Ese día tomaron algunas bebidas en el Hotel Plaza y pasearon en carruaje por Central Park. He always made you feel good. He always had that knack. He would make you think that you were the most beautiful person in the world. En 1948, después de 2 años de noviazgo, Telly y Catherine se casaron. La pareja se mudaría a un departamento en Nueva York. Sin embargo, durante su luna de miel, Telly recibió una triste noticia. Su padre había muerto de cáncer de la vejiga. Nicolás Zavala, su héroe de la niñez, se había ido y ninguno de sus trucos podía hacerlo regresar. A los 24 años, Telly aún estudiaba en la universidad. No tenía dinero y dependía económicamente de su esposa. I was working two jobs to keep the family going, plus my mother was living with us. A los 26 años, Telly abandonó la universidad y comenzó a trabajar. Para entonces tenía otra responsabilidad, la paternidad. La pareja llamó a su primera hija, Cristina, como la madre de Telly. My mom was probably the breadwinner of the family because he was just out of school. He always slept late in the morning. I remember as a little girl always going into the bedroom and jumping on him and sitting on his stomach, and he could never quite wake up. En 1952, después de pasar por una serie de empleos mediocres, Telly encontró uno excelente en la oficina en Nueva York de la agencia informativa La Voz de América. A pesar de su falta de experiencia como locutor, Telly logró escalar posición y conseguir su propio programa radial llamado La Cafetería de Telly. To join me at the coffee house. It was sort of a propaganda show that would be broadcast throughout Europe. Ladies and gentlemen, I'd like you to meet the very talented, the very beautiful, the very nervous, and the very shy Ava Gardner. Well, do you feel better now, Ava? I'm terribly shy, and therefore this sort of thing right now, I'm terrified. Just doing this with you. So I'm not cut out for this sort of thing. I'm going to be much better. I can't believe it, dear. Amazing. You know, your husband Frank Sinatra was in the coffee house last week. And I want you to tell me, Ava, were you a Sinatra fan before you met Frank? Now, he's there a short time, and he rocks the place. People and I was working there at the time myself. And they used to come to me and say, "Your brother is amazing." But now it's time to say goodbye.
goodbye. Did you know that goodbye really means God be with you? Well, all right. I just wanted to make sure you understood when I say, this is Telly at the coffee house saying goodbye. Hasta el momento, Telly había conseguido ganarse la vida gracias a su carisma, pero entonces vio la oportunidad de hacer carrera en el negocio del espectáculo. Pensó que podía ser productor teatral, así que invirtió el dinero en montajes para el Teatro Stanford, en Connecticut. Comenzó a perder dinero y pronto no pudo pagar las deudas. Huyendo de sus acreedores y de su esposa, Telly terminó en Long Island, en casa de su madre. Allí inició un romance con la joven actriz Joan Hackett. Telly had the way of always being involved with somebody. I mean, getting involved. Women didn't leave him alone. It did make things difficult. Las aventuras extramaritales unidas a las deudas financieras pusieron en riesgo el matrimonio de Telly. I was almost losing the house then, and the cars and whatever we had because of this Connecticut playhouse. So it was best to part. En 1957, Catherine solicitó el divorcio. Telly tenía 34 años, no tenía dinero y vivía con su madre. Para la estrella de la familia Zavalas, la vida no podía ser más difícil. Por fortuna, su madre conocía a un funcionario del gobierno local y por una paga de $3 la hora, por 2 horas a la semana, Telly regresó al negocio del espectáculo como director de obras aficionadas para el teatro Garden City Little. Into this auditorium strode a young Mr. Telly Zavalas, who was, as they say, between engagements, and brought with him a vitality, an enthusiasm, a joie de vivre, which really, really vitalized the group. He was not good looking, but he was very charismatic. And even before he was famous, women were very attracted to Telly. Una de esas mujeres era una tímida profesora de escuela primaria sentada al fondo del teatro. And there was the guy sitting in the room, kind of balding and big nose. And I usually just mark my papers. I could not take my eyes off him. I just couldn't stop looking at him. Wow. Telly no podía creer que Lynn tuviese 22 años, pues lucía demasiado joven. De todas maneras, la invitó a salir y de inmediato comenzaron un romance. He was exciting and dramatic and... It was fun. Telly se sentía feliz junto a Lynn y pensaba que había encontrado su lugar en el mundo, ya que el teatro Garden City Little era el sitio perfecto para reinventarse y empezar de nuevo. Sin embargo, Telly no estaba tranquilo. Sentía que necesitaba una carrera que se adecuase a su gran personalidad, por lo que comenzó a pensar en la actuación. Después de todo, había pasado la mayor parte de su vida actuando. Corría el año 1959. La vida de Telly había cambiado. Ahora tenía 36 años, estaba divorciado y ya no vivía con su madre. Entre sus numerosos trabajos estaba el de director del teatro de la localidad. Pero lo que no había cambiado era su naturaleza misteriosa. Aún se negaba a hablar sobre sus experiencias en la Segunda Guerra Mundial, incluso con su nueva novia, Lynn Garden. I was under the impression he was a spy. But I don't know. He glossed over things effectively. I think that he showed the world one person, but I think if you really wanted to get to know him, I think that was very, very closed area. He always used to say he was kind of a Dr. Jekyll and Mr. Hyde, and you know, that there was a side of him that maybe we shouldn't know. Cualquiera que fuesen las razones de su comportamiento misterioso, solo servían para aumentar su halo enigmático. A Telly le encantaba jugar bromas, incluso lo hizo con un agente teatral que lo contactó para interpretar el papel de un juez griego en una serie de televisión. So my mother says, Telly, why don't you go for it? So sure enough, Telly goes down and auditions for this part. Well, they thought he just got off the banana boat. And he acts like he can't speak English very well. And he says something like, the script. And they give him a script and they said, well, I guess he was the only one that showed up. A los 35 años, Telly obtuvo su primera participación como actor profesional.
el productor David Kaufman quedó tan impresionado que contrató nuevamente a Telly, esta vez para interpretar al mafioso Lucky Luciano en un drama televisivo denominado El Testigo. La actuación de Telly sorprendió al público. He just jumped out of the screen. My impression of him was that he was the Humphrey Bogart type, not your typically handsome at all, by far, and yet totally sexual, sexy, and charismatic. Por esa misma época, otro agente teatral presentó a Telly al director del próximo estreno cinematográfico llamado Los Indomables, protagonizado por Burt Lancaster. Al ver sus facciones, el director quedó sorprendido de que Telly no fuese actor sino profesor de inglés en secundaria. I said, look, I don't want to meet an English teacher from Forest Hills High School. I need a great actor that's going to go up against Burt Lancaster. It's my first job with a huge star. I'm not going to even talk about some school teacher from Forest Hills High School. Well, she was a very tough lady. Finally, I said, all right, I'll meet the teacher from Forest Hills High School, and in walked Telly Savalas. He had a huge aura about him. I mean, there was this karma that he gave off, and I just knew it was okay. Al dejar que creyeran que solo era un profesor de inglés, Telly superó las expectativas de todos. Le propusieron audicionar para el papel de un recio detective de policía quien, junto con Burt Lancaster, enfrentaría el crimen en las calles de Nueva York. They're all alike. They all say the same thing. My son didn't do it. My son couldn't do it. My son is a good boy. They all believe it too. Aunque nunca tomó clases de actuación, Telly, de 36 años, había logrado convertirse en una estrella. My father felt that show business was a razzle-dazzle thing, and it was all pretty fake. And he was the luckiest guy in the world to have been given the opportunity to make a lot of money, to have so much fun. And it was an accident. He thought he acted all his life, only this was for money. And one of the things he said many times is someday they're going to find me out and send me home. En lugar de ello, los agentes teatrales lo convencieron de buscar personajes más naturales. Era la época de los programas críticos y sociales, así que los actores debían lucir reales, no apuestos. He was like a bull in a china store. He was so awesome in the sense that he'd walk in and take over a room. He was bigger than life. A medida que la producción se acercaba a su fin, Telly le pidió a Lynn que se casara con él. Aunque hubo rumores de la existencia de otras mujeres en la vida de Telly, estos no llegaron a los oídos de su esposa, o ella se hizo la desentendida. Poco tiempo después de la boda, en 1960, Lynn dio a luz a una niña a la que llamaron Penélope. La nueva familia se mudó a Los Ángeles. Telly participaba constantemente como estrella invitada en diferentes programas de televisión. Finalmente comenzaba a disfrutar de los frutos de su trabajo, los cuales venían a compensar los años de pobreza. En 1962, Burt Lancaster escogió a Telly para interpretar el personaje de su compañero de celda en la película Birdman of Alcatraz, basada en la historia real de un sentenciado a muerte que se convierte en un respetable ornitólogo. Be careful, take it easy, and don't mash him. Una vez más, el director de la película era John Frankenheimer. There was stuff with Telly's bird getting sick that I thought he did a beautiful job with. It's hard stuff to do, and he just did it terribly well. What are you gonna find the medicine for my birds? They're dropping like flies. Telly had the ability to move me as an actor. Very few actors do. I'm gonna kill them all. En 1963, Telly recibió una nominación al Oscar por su papel en la película Birdman of Alcatraz. Toda la familia estaba emocionada. Solo su hermano Gus, que era funcionario del Departamento de Asuntos Exteriores, desestimó la noticia porque pensaba que era otra de las bromas de Telly. Well, I thought there was the usual family propaganda, you know. And especially when I'm, where am I? I'm in Libya someplace, and they say he's up for an Academy Award, he's been nominated. I said, I mean, let's tone it down, shall we? But it was true. The most glamorous affair in glamorous Hollywood draws a glittering crowd.
the 35th Annual Academy Awards. We went. It was unbelievable. I sat right behind Patty Duke, and it was just unbelievable. I mean, didn't win, but wow. I mean, right out of the box is first major picture, and there he is. A los 38 años, Telly había logrado su primer reconocimiento artístico. Su padre se hubiese sentido orgulloso de él, pues sin haber tomado una sola clase de actuación, había conseguido llegar a la gran pantalla. Telly enjoyed the acting, but he also enjoyed what came with it. The acting was another avenue to achieve for his family, as well as to achieve that acceptance, if you want to say, that stardom will give you. A pesar de su aceptación en el mundo del espectáculo, Telly tenía miedo de fracasar, pues recordaba que su padre había perdido toda su fortuna durante la Gran Depresión económica y él era muy parecido a su padre. And he said, you know, he said, I'm going to make it big in Hollywood. He said, and then I'm going to blow it. And I've never forgotten that quote. Telly era un hombre lleno de miedos, la mayoría de los cuales mantenía en secreto. La actuación era su escudo, ya sea que actuase en comedias como Love is a Ball o en películas de gran intensidad psicológica como Cabo de Miedo. A pesar de su ansiedad, Telly siempre tomó decisiones arriesgadas. La suerte y el talento contribuyeron en gran medida al éxito de su carrera. Además, Telly demostró tener el temple de un apostador. En su siguiente actuación decidió arriesgarse de nuevo e interpretar su personaje con los pocos cabellos que quedaban en su cabeza. En 1964, Telly Savalas cumplió 40 años. Solo tenía 5 años en la actuación y ya había sido nominado a un Oscar. Estaba a punto de comenzar a filmar una épica bíblica llamada The Greatest Story Ever Told, en la que interpretaría a Poncio Pilatos, el cruel gobernador de Judea que condenó a muerte a Jesucristo. So he gets on the phone and he says, Mama, I've got a part in the greatest story ever told. Oh, you'll make a wonderful Jesus, my son. Mama, I'm not playing Jesus, I'm playing Pontius Pilate. Well, whatever it is, my son, be sympathetic. El director de la película, George Stevens, le sugirió que se afeitara la cabeza para interpretar al personaje. Telly aceptó a condición de que sus hijas presenciaran el momento para así evitar que su nueva apariencia las asustara cuando volviera a casa. He didn't want this to be a traumatic thing, and we knew it was him. We could have cared less. I thought it was very cool. I thought it made him look younger and not kind of sort of old man-ish. We liked it. We liked rubbing his head and sort of fun to watch him shave every day. I thought, fine, it looks good. And then he realized how handy this is and never grew his hair back. El estilo Savalas había nacido. Requería tener mucho valor para ser calvo en una era en la que predominaba la cabellera abundante. Pero a Telly le gustaba que todos lo notaran. También le agradaba pasear con su vestimenta romana, tanto dentro como fuera del foro de grabación. Of course, no one was supposed to leave the studio in a costume, but he did. And he drove a Lincoln Continental, drove into our modern apartment at the Park La Brea, took the elevator up, the Centurion, comes in the house, sits on the modern couch, and makes phone calls. And it was very disconcerting. I was sort of glad when he left, and usually I was not glad when he left. Con el tiempo, Telly tuvo que partir a Europa para cumplir numerosos compromisos laborales. Telly tenía miedo a los aviones y prefería viajar en ferrocarril o en barco, en primera clase, por supuesto. En Londres, comenzó a frecuentar los casinos y desarrolló la afición por el juego, en especial por el baccarat. He would gamble his house, his family, his uncle, his aunt, his dog, if he had one. Now, he was big into gambling. Some gamblers, they get very uptight when they lose a great deal of money. He never showed that one way or the other. When he won, when he lost, he was always even keel, so to speak. Su afición por el juego podía afectar su reputación fuera de la pantalla. Pero delante de las cámaras, Telly empezaba a ser asociado con el eterno villano. En 1966, interpretó al despiadado legionario francés en la película Bouges. Al año siguiente, caracterizó a un soldado homicida llamado Magan en la película Los Doce del Patíbulo.
Spanish. Spanish, you harlot. Scream. Spanish. Spanish, you. A pesar de su aspecto amenazador en las películas, cuando estaba en casa, Telly era un padre y un esposo amoroso. Si bien disfrutaba los constantes viajes de trabajo a Europa, extrañaba mucho a su familia. Hello, my darling daughter Penelope. I cannot tell you how happy I am when I receive your wonderful letters and drawings. They are so beautiful, and I am so very proud when I see how well you make letters like P and E. Please don't stop writing because Papa misses you very much. But pretty soon I will be coming home and I will give you a great big hug and a squeeze. Give my love to Mama and Candace and to Hercules and all your pussycats. Love, Papa. Familia, un concepto que definía a Telly. Esto se debía en parte a sus raíces griegas y en parte al clan Zabalas. Para sus hijas y su esposa, Telly era como el eje de una gigantesca rueda que los mantenía unidos por fuerza centrífuga. I remember when we went to New York, we'd stay at Catherine's house, his first wife's house, and that's not customary that the children of the second wife stay in the home of the first wife. When I did finally meet my new stepmother, the first thing she said to me was that it was very important to my father that I be a part of this new family and that we feel like a family, and we do. En 1968, la familia se reunió con Telly en Suiza, donde filmaba la película de James Bond, Al servicio de su majestad secreta. En ella interpretaba a otro villano, papel que, según algunos, también representaba en la vida real. Durante el tiempo que su esposa e hijas permanecieron a su lado, jamás sospecharon que sostenía un amorío. Telly, de 45 años de edad, se había enamorado de una joven actriz de 19 años, llamada Sally Adams. We were all together at the top of this mountain and shooting this movie, it seemed eternally. And so there was plenty of time to sit around and have dinner and talk and get to know one another. And he was charming. There was no one more charming and charismatic than Telly. You gotta remember, the other ladies that were in Telly Savalas' life were much the home people. Sally was today's lady. She would party with Telly. She would go out to nightclubs. She would go out to the different dinners. She was in show business. But we were very much in love. It was a very passionate, exciting relationship. Absolutely. En 1973, Sally esperaba un hijo de Telly. Durante 5 años habían mantenido su relación en secreto, pero ahora Sally quería que Telly decidiera entre ella y su esposa. No podía continuar viajando de un lado a otro. He was put in a position where I think that Sally was going to come to America whether he liked it or not. And because he always said he was blackmailed, you know, so he had to tell my mom. I almost have a feeling that he wanted his life with this other woman and us too. And then when Kojak, it became evident that Kojak was going to be shot in the States, she was not about to stay in England. El ofrecimiento de Kojak, el personaje que cambiaría para siempre la vida de Telly, llegó en el momento en que su vida personal se desmoronaba. Se consideraron otros actores para el papel, entre ellos Marlon Brando. Pero si Telly aceptaba, el personaje sería suyo. Todo lo que debía hacer era firmar el contrato y darle vida a una estrella legendaria. Corría el año de 1972. Telly Savalas, de 48 años, no era un hombre feliz. Aún estaba casado con Lynn, pero tenía una amante embarazada en Londres que amenazaba con mudarse a Estados Unidos. Telly se vio obligado a escoger entre su amada familia y la mujer de la que se había enamorado. Mientras tanto, le ofrecieron participar en un largometraje para televisión llamado Los Asesinos de Marcus Nelson. Si la película tenía éxito, se realizaría una serie televisiva, pero a Telly no le interesaba este último proyecto. Telly didn't want to do a series. He just didn't want to do a series. He said, I'll do the Marcus Nelson murders, but I don't want to do a series.
How could I do the one role? I mean, I have to have a variety of life. My life is a variety. I can't be stuck with one character. So maybe it won't sell. Telly firmó el contrato con cierta reserva. Será. Interpretaría el papel de Teo Koyak, un detective de Nueva York que defiende a un hombre de color a quien la policía obligó a confesar un homicidio. Did a lot of talking to them, and now you're gonna do a lot of talking to me. He was a different kind of cop than we had ever seen before. I mean, he wasn't straight-laced. You know, we had had before that the Jack Webb. All we want is the facts, man. And here was a guy that was interested in people. Make me believe you. Make me believe you're not telling a lie. How can I do that? Tell me what they said. Exactly what they said. La película Los asesinos de Marcus Nelson fue un éxito. De inmediato se iniciaron las grabaciones de lo que Telly no quería, una serie llamada Koyak que se transmitiría por la cadena CBS. You're going to see a mortician if I hear a bang bang within 10 blocks of here. My lawyer, please, get him in a car. Koyak era un detective de policía recio, pero adorable. Siempre listo para actuar, amante de las paletas y creador de una frase que se hizo célebre en todo el mundo. Loves you, baby. You're beautiful. He was my kind of guy. I just love that feeling of being with a man that's going to take care of everything. Durante años, Telly se había encargado de ayudar a los miembros de la familia y a los amigos, de prestarles dinero y de conseguirles trabajos. En Koyak, logró que le asignaran a su hermano George el papel del detective Starus. Al finalizar la primera temporada de la serie en 1974, Telly, de 51 años, era una verdadera estrella. I don't think he realized his notoriety and his fame. We went to see the Norton Ali fight. He thought he could just pull up in his limousine through that crowd, you know, outside the Yankee Stadium. They were crazy about him. They started shaking the car, Kojak, Kojak, and I'm going, I told you you can't do this. You're a star, you idiot. You can't do this way. Telly tenía una gran cantidad de fanáticas en todo el mundo. Incluso la reina de Inglaterra era una de las fieles seguidoras de la serie. Theo Koyak / Telly Savalas entered the TV detective genre at a time where everyone was a gimmick detective. We had a fat detective, which was Conan. We had an old detective, which was Barnaby Jones. We had a detective in a wheelchair, who was Ironside. And at first, everybody was trying to fit Koyak into that mold by calling him the bald detective. But he was so much more than that, as evidenced by the fact that he won the Emmy for Best Actor in a TV series the first year he was on, which is very rare. It's Telly's pop, classy surgeon and first return. It's Telly's pop in front. Con el estrellato vinieron nuevas ambiciones, entre ellas la adquisición de un caballo de carrera llamado Telly's Pop y el deseo de ser cantante. Telly llegó a grabar 4 discos. Well, the singing is up for grabs. I mean, let's put it this way. Pavarotti doesn't have a threat on his hands. No importaba que Telly no supiera cantar, él pensaba que podía hacerlo y lo mismo creyeron sus admiradoras que pagaron para verlo en un escenario de Las Vegas. But then I'll come your way, turn your blackest night into day. When you're needing it bad, cause of rough times you bad, I'm gonna look at you and I'm gonna say, who loves you, baby? And Telly's on all the time. I mean, he's doing the whole show with dancing girls, with special lighting effects. And who was in the audience? Frank Sinatra. Telly singing a Sinatra, his idol as a kid. I'm singing a Sinatra. Hey, what are we talking about? It's amazing. Sammy Davis Jr. used to tease Dean Martin. We used to tease him about that. You have a nightclub act? You're Koyak. What are you doing, you know? Era la época de los 70. Ahora Telly no solo actuaba, sino que también cantaba. Baby. Won't you tell me what I want to know? Baby, baby, won't you tell me what I want to know? Al final de la primera temporada de Koyak, Telly se había divorciado de Lynn y estaba viviendo junto a Sally Adams. De esta tormentosa relación nació Nicholas, que era tan voluntarioso como su padre.
La relación entre ellos no era la mejor y se dificultaban aún más por las continuas peleas entre Telly y Sally. We would butt heads every now and then. I'm sure he saw a lot of himself in me, maybe. Finalmente, en 1976, la pareja se separó. Telly deseaba casarse, pero Sally temía convertirse en otra más de sus esposas. Telly tenía 53 años y la serie Koyak, que acababa de finalizar su quinta temporada, comenzaba a perder popularidad. No hacía falta ser un detective para saber que ni las cadenas de oro, ni los magníficos anteojos, ni las paletas podían preparar a Telly para lo que se avecinaba. En 1977, Telly Savalas estaba en la cumbre de su carrera. Su serie Koyak y su popular e inconfundible frase «¿Quién te ama, cariño?» se transmitían en más de 70 países. Las personas que visitaban el foro de grabación con frecuencia veían cuánto halagaban a Telly. Y si se trataba de una mujer, no podía evitar tratar de seducirla, incluso en medio de una entrevista. Are you a mother, Pat? No. No, I'm not. No. I make great babies, kid. I really do. Yes? Great kids. Well, send your references and a resume, and we'll look it over. You and me combined, we'd make either a princess or an emperor. Nothing short of that, kid. Huh? I just want to have one that will do a lot of commercials. You know, some little kid that does a jam commercial, and then I can retire. But you're not romantic when you say things like that. First, where we'll start, we know we'll have a lot of fun making the kids. And then it all begins. And we'll raise them, and love them, and kick them because we love them. Only if you promise to do the diapers. I'll do everything else. You got a deal, baby. Okay. You got a deal. Para 1978, Koyak se había mantenido al aire durante 5 años. La serie había sido un enorme éxito, pero para entonces el encanto de Telly comenzaba a desaparecer. Después de 110 capítulos, la serie fue cancelada. De la noche a la mañana, Telly se convirtió en otro actor famoso en busca de empleo. There was a little bit of a lull. And when you went to a producer and you said, Telly Savalas, oh, Koyak, well, he's too identified. He's too identified. En 1984, Telly retomó el papel de Theo Koyak para un especial de televisión. Pero era evidente para todos que tanto el actor como el personaje estaban agotados. Después del episodio número 4, se desistió del plan. When the show was canceled, you know, I came to him and I said, you know, Telly, this is sad, man. You know what he said to me? You know, Vince, it's somebody else's turn. All of a sudden, when there was no Koyak, suddenly, like it is in this business, people started to lose interest in Telly. I felt, you know, that he was like a kid and who had a great toy, and suddenly somebody took away that toy. And it was sad because I could think of all the wonderful things he could have done. He was capable of that. Muchas veces Telly escogió sus personajes movido por el dinero, por el deseo de viajar o por la oportunidad de apostar. Como todos los actores, rechazó papeles que quizá debió aceptar. A friend of his had asked him to do them a favor, to do a movie. And he said, yes, of course I'll do that. And in doing so, turned down Patton. And as you know, George C. Scott wound up doing it. And one of the reviews was a wonderful movie. George C. Scott was wonderful, doing an amazing impression of Telly Savalas playing Patton. Telly pasó gran parte de los 80 y principios de los 90 participando en series televisivas y películas mediocres. Por cuarta vez en su vida, comenzó una nueva familia. Esta vez junto a Julie Howard, a quien conoció en 1977 durante la última temporada de Koyak. Julie trabajaba como agente de viajes en Minnesota y se encontraba de vacaciones con su madre y sus tías cuando Telly la invitó a tomar unas copas en el hotel Sheraton Universal, donde vivía entonces. He'd kiss their hands, he'd tell them how pretty they were, and you know, he was like that. He was just so wonderful. And women felt beautiful around Telly. Pocos meses después, Julie, de apenas 20 años, se mudó con Telly, que entonces tenía 54 años. A los 60 años se convirtió en padre de 2 hijos, Christian y Ariana. Pero con su nueva familia también llegó la pérdida. En 1985, su hermano George murió de leucemia. George era conductor de taxi
cuando Telly le consiguió el papel del detective Starus en Kojak. Luego, en 1989, Cristina, su madre, murió. Telly se sentía huérfano. Ese mismo año descubrió los primeros síntomas del cáncer de la vejiga, la misma enfermedad que había matado a su padre. Temeroso de las consecuencias, Telly rehuyó a la evaluación médica. Well, I said, Telly, see a doctor for God's sakes. He says, forget about it. It's gone now. This is a month ago. Para cuando buscó ayuda médica, ya era demasiado tarde. Telly tenía 70 años e iba a morir. Pero se negaba a admitirlo y no permitía que nadie lo hiciera. I think there was a lot of things he was uncomfortable talking about. I think he was comfortable staying in that persona and keeping people at a distance. And he liked it like that way. Nobody too close. Telly pudo haber sido reservado, pero siempre fue un hombre de familia. En sus últimos días, los miembros de esa familia que tanto amó y a veces traicionó se reunieron junto a él para decirle adiós. We were all around him. I know Gus was there. Nicholas was there. Catherine was there, his first wife. Sally came. It was mostly women in true Greek fashion. We were all around his bed. We were all there because we cared deeply and we loved him. El 22 de enero de 1994, un día después de cumplir los 71 años de edad, Telly Savalas dejó de existir. En vida había logrado mantener a exesposas e hijos unidos, pero su muerte sembró la semilla de la discordia. La causa de la desintegración familiar fue la disputa por el testamento, valorado en 6 millones de dólares, que provocó el enfrentamiento entre Julie, su viuda, y el resto de las exesposas. El legado de Telly puede encontrarse entre los muchos personajes que interpretó tanto delante de las cámaras como fuera de ellas. Telly Savalas was one of a kind. I mean, I don't think there's anybody around today that you can compare, that I can. I'm very, very proud to be his daughter. Not because of any of his acting, but because of the father that he was. It's true that I've been blessed. I think his legacy as an actor is that he paved the way for many of our other actors who would have never darkened a studio soundstage because they just were not beautiful enough. I think you could give my father and the popularity of Kojak credit for making it cool to identify with your ethnicity. All of a sudden, having an ethnic name became okay, and being of any kind of ethnic background was okay. It wouldn't surprise me at all that when we get to the pearly gates, that Kojak might be there. And it wouldn't surprise me at all that when we got to the gates of hell, that Kojak would also be there. I think he would be as at home in heaven as he was in hell. And that was the great ability and power of Telly Savalas. Para la generación de hoy, los años 70 parecen formar parte de la historia antigua, pero para aquellos que la vivieron, representaron una época de revolución y cambios, una era en la que las personas clamaban por un héroe y lo encontraron en la televisión gracias a un hombre calvo que comía paletas y que tenía una frase célebre. Who loves you, baby? Who loves your baby? Who loves you, baby? Who loves your baby? Who loves your baby? Who loves you, baby? Who loves you, baby? We'll always love you, Telly. ¿Quién te ama, cariño? Solía preguntar Teo Kojak, el gran personaje que Telly Savalas tanto amaba, pero él también fue muy querido. Por sus admiradoras en todo el mundo, por sus exesposas y sus hijos que estuvieron a su lado al morir. Para Biography, soy Jack Perkins. Hasta la próxima.